Mi nombre es Rodrigo Carapia, soy muralista aquí en la ciudad de Madison, llevo más o menos 12 años en la ciudad de Madison y soy de la Ciudad de México. Estamos en Madison, Wisconsin, justo en el centro de la ciudad. Estoy pintando en el edificio que es el Overton Center, que es un centro de artes, es teatro, museo de artes plásticas y de todo tipo de arte, básicamente. Sí, estoy trabajando en lo que es la combinación de una pantera negra con un jaguar, que es una pieza que creé específicamente para representar más o menos mis sentimientos a lo que está pasando ahorita. Sí, básicamente quería representar lo que yo estoy pensando sobre la unión de dos comunidades que han sido de alguna forma muy afectadas y quiero representar esa unión. Y qué mejor que representarla con un jaguar y con una pantera negra. La razón por la cual está el jaguar es porque para mí, mi cultura, como mexicano, como latinoamericano, como se le quiera llamar, está representado por el jaguar. Para mí es muy importante el jaguar. Me representa mucho. Y obviamente la pantera negra la utilicé para representar a la comunidad afroamericana. Entonces, si juntamos esas dos imágenes, es básicamente el mismo felino, pero cambiando de colores. Y entonces me pareció muy interesante el ver que son los mismos felinos con diferentes colores. Y entonces me llegué a la conclusión de que era importante juntarlos y crear esta obra. Para empezar, creo que es increíble que esté pasando esto, es histórico. Nunca había pasado en la ciudad de Madison que se pudiera pintar toda la State Street con murales. Creo que había un mural en toda la State Street. Madison tiene muy poco arte público, es la verdad. Hay muy poco espacio para que los artistas puedan expresarse. Entonces, ahora que hay mucho espacio, qué bueno que se pudo hacer en medio de este movimiento que está pasando. Es un movimiento histórico y que la comunidad se pueda expresar con arte, con imágenes, con palabras, porque también hay frases importantes. Me parece increíble. Estoy muy contento de ver esto. Es triste saber los motivos de por qué está pasando, pero al mismo tiempo es inspirador. Poder ver que está pasando y que yo poder ser parte de esto y de representar a mi comunidad con arte y con mi granito de arena, porque realmente nada más es un granito de arena el que yo aporto con esta imagen, pero me siento contento de hacerlo. ¿Cuáles son mis preocupaciones? El hecho de no saber cuál es mi destino. Mucha gente se puede despertar mañana sabiendo que lo que va a hacer o lo que va a pasar con ellos. Ahí te puedo dar una lista de mil cosas de qué me preocupan, pero creo que esto es como lo más importante o lo que siempre está en mi mente. Mis esperanzas. Mis esperanzas, pues, es poder seguir haciendo lo que quiero. Poder seguir haciendo con mi arte lo que me gusta hacer, lo que me gusta representar, y poder seguir ayudando a las personas cuando lo necesitan. Tengo una pasión que me gusta ayudar, es parte de mí, y ojalá que en el futuro pueda seguir haciéndolo, pueda seguir pintando y dando talleres, aportando con lo que yo sé hacer para que tengamos una comunidad más sana, más segura, y que, pues sí, básicamente eso. Cuando hablo de comunidad, no solamente incluyo, para mí ya es más global, yo estoy hablando de la gente que está a mi alrededor. Ya no nada más la comunidad latina o un cierto grupo, sino ya hablo de todos en general. Para tener una mejor ciudad en donde estoy viviendo, un mejor estado, un mejor país, un mejor mundo, ¿sí me entiendes? Aportar con lo que yo sé hacer para todos. Hasta luego, muchas gracias a todos por ver, por escuchar. Espero que disfruten el arte, sigan apoyando el arte de Madison, en los artistas locales. Y ya, muchas gracias.